Este otoño de 2024 hará 3 años que el Tajogaite produjo una devastación que fue muy dolorosa. Y hoy estamos comprobando cómo La Palma revive. Y lo ha hecho desde luego con impulso europeo y garantía del gobierno de España. En modo que para mí es una satisfacción poder estar visitando aquí como estas plataneras están de nuevo renaciendo y parirán pronto. Y solo espero que el mensaje de las urnas del 9 de junio, Parlamento Europeo, sea un mensaje de compromiso con esa Europa que protege, con esa Europa que responde, con esa Europa que ha garantizado las rentas de los productores en cualquier circunstancia, incluso en las peores, con ese dinero europeo que ha permitido salvar puestos de trabajo, salvar unidades de producción y salvar sobre todo a las personas en sus esperanzas y darles un futuro. La Palma siempre tiene futuro, pero es importante defender aquello que nos pertenece y aquello que nos importa. De modo que es muy bonito ver el plátano canario tan significativo, este sector primario tan significativo en la isla de La Palma, y ver la presencia y la utilidad de los dineros europeos en regadíos, en abastecimientos, en ayuda a la sostenibilidad y sobre todo a las rentas de los productores del sector primario. Y lanzo un mensaje también de compromiso continuado en su dimensión social. Hay que defender aquello que nos importa, esa Europa que es capaz de ser solidaria y cohesiva y movilizar recursos cada vez que se produce una emergencia, cada vez que se produce una catástrofe, cada vez que necesita la activación de fondos de solidaridad. Esa Europa no cae del cielo, esa Europa no se sostiene sola, esa Europa requiere de votos en acción, requiere de que todas aquellas personas que realmente saben lo que nos jugamos en nuestra ciudadanía europea, en lo que importa pasar de lo local, de lo insular, a lo regional, a lo nacional, hasta lo europeo como escala de relevancia global, sepan utilizar también ese ejercicio de ciudadanía, que es votar en las urnas del próximo 9 de junio, Parlamento Europeo.